tardes a toda la gente que está recibiendo. Desde COA TV. Yo la verdad saludo a todas, saludo a todos, muy entusiasmado y re contento, porque aunque sea de forma mediatizada y a la distancia, pero le veo la cara a dos compas de ya hace un buen rato, de buen tiempo, de andadas en cuestiones de software libre, de hacktivismo, de cultura libre, y que de alguna forma también son nuestros faros o referentes, ¿no? A las personas pues que estamos interesadas e inmersas en estos temas. Saludo con muchísimo, pero muchísimo aprecio y cariño a Gunnar Wolf, que es el coordinador del libro que vamos a presentar el día de hoy, y a José María Cerralde, o Chema Cerralde, también conocido en el medio, que lo va a comentar. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida. También les contamos en dónde pueden interactuar, que es un pad que además tiene un nombre muy largo. Está en RiseUp, es pad.riseup.net diagonal P, diagonal. Ya te vi que estás en la presentación VGLRNCHS-KEEP. Para quien está en Telegram, por ahí, obviamente no creo que ahora que lo dije lo hayan cachado todo, pero en el canal de Telegram de Rancho Electrónico y en el canal de Telegram de Coa TV están justamente la dirección del pad. También en la página de ranchoelectronico.org está ese pad para la banda que quiera saludar a la gente y obviamente interactuar, hacer preguntas, dudas, comentarios que tengan sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, sin más, les voy a dejar la palabra a José María Cerralde, que es el que va a compartirnos sus reflexiones y todo lo que ha surgido, ¿no? Después de la lectura de esta obra que nos congratula y nos emociona mucho a muchas personas. Y bueno, y después también que nos platique algunas cosas de cómo fue el proceso también de elaboración de este libro, a Gunnar Wolf, que es el coordinador del libro. Entonces, sin más, Chema, bienvenido. Otra vez te mando un abrazo a la distancia y te dejo la voz. Muchísimo de un libro. Y bueno, pues muchas gracias, Gunnar, la verdad, por invitarme y por convidarme de esta fiestita, ¿no? Y bueno, pues para quienes no conozcan, digo, sabemos que a veces esta frase un poco trillada de y no necesita presentación. Pero bueno, siempre hablar de Gunnar Wolf. Como bien dijo Books, que al principio, de alguna manera, tiene que ver sí con los referentes. A mí me gusta mucho esta palabra porque un referente, pues, no es, digamos, una jerarquía en lo vertical, sino un consultable, una consultable en horizontal. Entonces, desde hace mucho tiempo, digamos, en la comunidad de software libre, de la que honrosa o gustosamente soy parte de hace muchos años,
No por haber estado en vínculo comunitario necesariamente, ¿saben? Hay algunas experiencias que se viven en una soledad muy triste, pero justo lo que voy a decir sobre Gunnar Wolf es que, a diferencia, digamos, de, también en consonancia con otros nodos como él en la comunidad de software libre, tienen la virtud de ser personas sumamente curiosas y, como dice en la portada de su libro, de su compilación, tienen perversiones transdisciplinares. Todas son perversiones, no hay que elevarlos académicamente en ninguna otra situación. Es suficiente con que sea una perversión bonita. Entonces, esta curiosidad transdisciplinar en algunas, poquísimas, poquísimos, poquísimes miembros o miembros de la comunidad de software libre, es algo que justo en el caso de Gunnar celebro desde hace muchísimo tiempo. De las pocas personas en esta comunidad de software libre que finalmente se interesaron en los nodos de creación, uso, estudio y exploración de las tecnologías abiertas desde el software, que no miraban a levantar un Kubernetes, ¿no? Y no es crítica para el Kubernetes, pero sí, es decir, hay más que Kubernetes en la comunidad de software libre. Saludos a mis queridos Kuberneteros, que también quiero mucho y necesito. El tema es que lo que quiero decir es que no todo en el software libre son servidores, pero contradictoriamente, este libro habla fundamentalmente de servidores. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues justamente una mirada transdisciplinar desde distintas plumas, de una diversidad insólita, mirando al mismo lugar. Un conjunto de prácticas, digamos, en los servidores, en los servicios de Internet, que nos volvieron la ilusión, utopía o la persecución o el anhelo de ser anónimas, anónimos, anónimes en la virtualidad. Esto yo creo que es una de las reflexiones más poderosas, más necesarias y más abandonadas o más como solitarias, puedo decirlo, del siglo XXI. El uso acrítico, absolutamente acrítico de la cultura, de la abuela distante a la tecnología. Digo abuela, pues, tengo un referente brutal en mis abuelos, en mis abuelas, pero está muy asociado a veces a la mala con la distancia que las personas, los adultos mayores, tienen con la tecnología. ¿Por qué menciono esto? Esencialmente porque estos abuelos habrán sido los que anhelaron, o de manera, sin preguntárselo, pues, que su privacidad, su anonimato, el pasar desapercibidos, desapercibidas en un contexto determinado, jamás se imaginaron que esto iba a poder ser cuestionado o normalizado en contra al grado en que lo es hoy, ¿no? Cuando ese triste, tristísimo ser humano abre una cuenta de WhatsApp, como millones más lo hicieron, para entrar en el uso y apropiación de la tecnología. En contraparte, está justo la praxis del anonimato digital, que es una deliciosa utopía, y este libro justo nos explica, a través de plumas y miradas diversas, como dije, ¿cuál es el estado del arte? Es una fotografía a la actualidad de qué entendemos por una red anónima en Internet. Y empieza justo, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Pues bueno, dice Gunnar que es una visión transdisciplinaria. Así lo combino, quién sabe con quién, ¿no? Probablemente con su almohada nada más, no sé, ya nos dirá en breve. Si su almohada se lo dijo. A mí que, bueno, al final, esperen mi reflexión final, digamos, para mí que la almohada debe ser catalogada como buena o mala consejera. Yo ahora me ahorro mi comentario y ahora les comparto mi opinión y lectura al respecto. Pero bueno, lo que sí es muy interesante y lo que es innegable es que toda aproximación, toda compilación monotemática termina siendo lo que más adoro de este tipo de compilaciones, en un catálogo de perversiones, ¿no? Este catálogo de perversiones está sintetizado a través de las fuentes, los referentes y los puntos de interés que
las y los autores de estos textos han puesto. Entonces, vamos a repasar, digamos, a través de 11 plumas contada, sumada, digamos, la de Gunnar Wolf, quien hace la introducción, pues justo sobre el tema. La introducción de Gunnar funge como una suerte de concha sopeada en el chocolate. Es tu primera mordida facilitada por el chocolate Gunnar. Yo siento de alguna manera que la introducción de alguna forma es este hilo que reúne, digamos, un conjunto de temas, las tres aristas en las que está dividido el libro y nos explica por qué es que está dividido de esta manera, no de manera tácita, pero sí introduciendo los conceptos. Primero, las partes del libro. Primera parte, complejizar los conceptos. Segunda parte, profundizando en las herramientas. Tercera, territorios y contextos. Literalmente, Gunnar nos explica por qué la Navidad, por qué literalmente es necesario complejizar en el contexto de la geopolítica la problemática, porque esto es lo que hace esta introducción, del anonimato y la privacidad. Ajá. Y me parece que, bueno, es muy, muy útil porque no solo hace una reflexión a veces filosófica, porque esto se antoja muy de filosofía, muy de vamos a hacer esto complejo, vamos a ver hasta dónde llegamos. No, creo que más que eso es una reflexión de actualidad. Y esto es algo muy poderoso, porque esto va a bañar cada uno de los capítulos en el libro. Me parece fascinante además que este asunto de complejizar los conceptos comience con el psicólogo a bordo, Alejandro Miranda, que en uno de los capítulos más regordetes, por cierto, del texto, hace una suerte de compendio a través de autores que la verdad es que es hasta el texto de Alejandro y que vaya que de pronto en la praxis, en el activismo, estamos habituados a ciertas plumas. Los referentes de Alejandro, habitualmente también, insisto, valga el uso constante de la palabra, el hábitus de Alejandro siempre es hacer referencia a su praxis, la psicológica, la psicología social, por ejemplo, y problematizar primero que nada el concepto de privacidad desde la intimidad, desde el desarrollo del ser humano y después comenzarlo a extender peligrosamente hacia el terreno de lo digital, y eso imagínense qué transición, digo, para mí que hasta le faltaron hojas, ¿no? A ese capítulo, ¿no? Porque el tránsito es rudo, yo así lo voy a decir. El tránsito es, probablemente, bueno, habrá quienes echen de menos las plumas sociológicas en esta reflexión, porque como él se pone su perversión, va por ahí, ¿no? Entonces, claro, o sea, habrá plumas sociológicas que de pronto nos empiecen a cuestionar cosas, pero un momento, porque el libro no acaba, apenas empieza. Entonces, creo que es un estupendo primer viaje. Después, dentro de esta complejización de conceptos, Juan Carlos Pérez justamente habla de los riesgos inherentes en la privacidad de las personas por el uso de las TIC. Ok, este capítulo me pareció fundamental antes de entrar a los golpes. Esencialmente porque el texto de Juan Carlos en un universo naif, digamos, de un tecnólogo naif, por ejemplo, no sé, de un hacedor de tecnología naif, de un hacker naif, una hacker naif, diríamos que nos suena un poco lejano. Pero la lectura de Juan Carlos, de pronto, abre una puerta que después Gunnar y la compilación misma va a abrir más tarde, en el último capítulo, en la última sección del libro. La reflexión de Carlos Pérez es necesaria en ese punto porque nos pone un poquito en la mirada de mi abuelo, una vez más. El abuelo que necesita y que se cuestiona por qué, o sea, por qué cambió esto y por qué en este sentido. Es quizás de los menos técnicos, estrictamente técnica, hablando de tecné en software. Tecné son muchas cosas. Pero no me es ajeno, pues, encontrar este capítulo antecito de Aventuras y Avatares de un académico que se propuso usar Tor. Raúl Ornelas se sienta todavía más, digamos, en la barda
del huevo que se cae, ¿no? Del señor huevo que se cae. Él se coloca, digamos, como el célebre personaje Humpty Dumpty en una distancia sana, en su barda de académico. Y la verdad es que yo pensé que el desenlace del capítulo iba a ser que se caía. Pero fue muy interesante, porque en muchos momentos pensé que el capítulo de Miranda, el psicólogo al principio, de alguna manera me justificaba las aproximaciones de Ornelas desde el desarrollo de la personalidad. Está padrísimo. Yo creo que esa complejización de conceptos nunca me la esperé por ahí. En la segunda parte era mucho mejor. O sea, les cuento un poquito cómo fue mi viaje. Ya lo hago rápido un poco porque quisiera darle lo más pronto la palabra a Gunnar. Pero lo que van a encontrar en la segunda parte, no sé si vayan a compartir mi experiencia, es yo creo que uno de los capítulos más importantes que se han escrito, no porque el primero no lo sea, ya dijimos que el libro por sí es una bomba, pero hablando del desarrollo de la reflexión técnica, creo que es la más elegantemente y eficazmente fallida reflexión estrictamente técnica que he leído sobre Thor. ¿Por qué? Porque justo este despilfarro de transdisciplina, el principio de multidisciplina, que es un poco lo que quiero decir, la multidisciplina del primer capítulo se vuelve transdisciplinar en el segundo. En el segundo, el texto de Roger Dingeldine, que ahora nos contará Gunnar, pero parece que ya es un poco una ponencia muy armada y entrenada del autor, es literalmente la reflexión más incómoda en tanto a geopolíticamente hablando, o sea, en tanto a la geopolítica, la crítica el estatus de las cosas, digamos, en tanto a la mirada geopolítica de las redes de Internet y de los campos de la privacidad, los campos de apropiación de la privacidad, desde un capítulo estrictamente técnico. Si usted quiso, dama, damito, damite, saber un poco cómo funciona el concepto del relay, cómo las distintas tecnologías, estrategias que no son Tor, todas el grosso, digamos, de las tecnologías para hacernos anónimas en Internet, de pronto están explicadas con una claridad a veces medio grosera, medio brutal. Eso me pareció fascinante del texto de Dingeldine. Y creo que vale mucho la pena que sea el primer texto en esta segunda sección. Hablemos derecho de Tor, la herramienta que garantiza privacidad. Es otro capítulo bastante técnico y un capítulo que, bueno, como muchos escritos por abogados, esto por supuesto no es nada en contra de la autora y el autor, Cynthia Solís y Alfredo Reyes Kraft, fue un capítulo insufrible para mí. Y por eso está en este libro. O sea, era necesario que estuviera esta lectura desde la abogacía, que es literalmente, yo creo que el universo, si me lo permiten, en el que la praxis cotidiana de estas herramientas es más lejana que nunca. Ojalá o sea, papá Diosito, si existiera, pudiera ponerme enfrente un abogado o una abogada que haya instalado un relay, ¿no? Pero eso, literal, un relay de Tor, o sea, un relay de uno de estos servicios de anonimato. Afortunadamente no los conozco. Ojalá, saludos, te encontraré, debes estar ahí, te amaré. Pero mientras no estén, es insufrible para mí leer textos escritos por abogados, por abogadas. No obstante, este texto fue muy importante en el corpus completo del libro, porque cuando lo estaba leyendo, ¿saben qué? Como que me dio un poco de emoción saber que hay personas que pueden y tienen esta capacidad de sintetizar, bueno, primero, usar palabras como lo que, o sea, el servicio de la justicia, el servicio de la justicia, citando, por supuesto, leyes mexicanas, o, por ejemplo, hablar de cosas mucho más interesantes en este sentido, para mí, pues, en mi interés, como el concepto, la conceptualización del usuario. Yo creo que cuando vi este subtítulo en este texto desde el usuario, pero no recuerdo cómo es que dice, desde los usuarios, yo una de las cosas que siento más artificiales en el software y en la tecnología es esta división entre usuarios
Y ya saben, la desarrolladora, el desarrollador, el desarrolladores que viene a hacernos las herramientas fáciles. Y de no, o sea, bueno, yo la verdad no entiendo eso. Pero leerlo aquí, me forcé literalmente a terminarlo con disciplina, me abrió una puerta. Esa puerta transdisciplinar, que antes le hubiera dicho a Gunnar, oye, no es transdisciplinar tu libro, mano, la neta. Sí fue al final. Porque en este eje encontré justo los elementos más poderosos de la reflexión. Me preparó el capítulo para pasar a dos, o bueno, tres, digamos, dos de los capítulos más espectaculares que he visto escritos, bueno, escritos, traducidos al español. Es el capítulo de Antonella de Biasi y Sayolida, de Proyecto Tales. El primero es crear tecnología que respete al usuario, diseño de experiencia de usuario en Tor. Investiga. El segundo es investigación de usuarios y software libre. Ándale, equivoco con sus usuarios, señor. Entonces resulta que les abogades antes me ponen en jaque, me ponen a, no sé, me fastidian con mi onda del usuario que me saca ronchas, y luego dos tecnólogues, desarrolladoras, desarrolladores de software, de arquitecturas, de pensamiento para el uso de las tecnologías. De alguna manera, no es que necesariamente me callen la boca porque sigo sosteniendo yo mi necedad, pero la reflexión que ellos hacen, que ellas hacen, es poderosísima. Nos hablan de tecnopolítica, de cambio, de paradigma, de uso de las tecnologías, diseñándolas en la pantalla, poniéndote el botón, ¿no? O sea, es delicioso ver, por ejemplo, cómo Antonella de Biasi hace reflexión, o sea, explica. O sea, como usted lo quiso ver, ¿por qué puso un elemento de, bueno, yo odio esta cosa, ¿no? Este botón, yo creo que cada que le aprietan ustedes un botón, hay un gatito que sufre en el mundo y me enojo mucho. Yo creo que es algo que no debo no hacer, pero eso es mis perversiones, cada quien sus las suyas. Lo interesante de esto es que Antonella ve el diseño de interfaces de usuario con amor. Siento decirlo así, así es. ¿Por qué lo siento? No sé, pero porque a lo mejor me veo muy. Bueno, no importa. Creo que es un capítulo muy amoroso y es político como muchos otros también, hablando técnicamente de cómo diseñarle al usuario la experiencia y cómo estudiarlo. Es el siguiente, el de Sayolita. Eso es sorprendentísimo. El siguiente capítulo es una reflexión instantánea, jocosa, es una puntualización sobre AutoCrypt para todos aquellos, aquellas allá en casita que pues de pronto están buscando cómo cifrar su negocio, negocio quiero decir a su asunto, pues. Pues hay una reflexión sobre AutoCrypt y bueno, la verdad me resultó muy aleccionadora para mí, yo que de pronto he usado sistemas de cifrado que me desespera configurar, ¿no? Mucho, muchisísimo, es lo que más me da pereza. Pues vale, para las ñoñas, ñoñes, ñoños que quieran usar AutoCrypt, yo creo que son las, creo que cinco páginas, ¿verdad? Estimado Gunnar, no, creo que sí, seis páginas de chiquitito, es un capítulo de una mirada rapidísimo. Y el libro que os termina, van a encontrar, fíjense, este viaje termina de una manera maravillosa con lo de territorios y contextos, que es todo lo que quiso usted reflexionar. O sea, es decir, si llegan directamente a uno de estos capítulos es quizás porque tienen algunas horas de vuelo en otro lado, pero si no, pasen por el lobby de las dos anteriores secciones, porque el tercero comienza con, no sé, si ustedes tienen a alguien que les caiga muy mal en el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, yo tengo muchos que me caen muy mal, muy, muy mal. Si tienen ganas de hacerle sufrir, tomen el capítulo de Jacobo Rangel a este libro, léanselo, pregúntenle alguna de estas cosas en público. Idea millonaria. Hagan sufrir a su consejero odiado del IFT tomando al menos uno de estos párrafos de Nájera y solo preguntando, oye, licenciado, ¿usted sabe? Oiga, doctor, ¿usted sabe? ¿No? Me parece que es Nájera tiene, digamos, un poquito, comparte con el capítulo de Dingle, una suerte de capacidad de síntesis tremenda en tanto
la justificación técnica frente al argumento sociopolítico frente a la prospección estadística. ¡Wow! O sea, es como cuando juegas carambola, ¿no? Bien, entonces, Jacobo, creo que. Y bueno, Norman García no se nos queda atrás, por supuesto, porque es literalmente la consecuencia del capítulo de Nájera, monitoreo, censura de Internet, casos de cibervigilancia y acoso digital en Centroamérica. De hecho, puedo decir que este capítulo me costó por lo doloroso, pues, dolorosa de la exposición. Y lo doloroso de al menos tres argumentos que trae a la mesa. Así como en los tres primeros capítulos del libro traen un conjunto de autores, y probablemente tú tengas los tuyos y eches de menos a tu equipo ganador o perdedor, no sé. El capítulo de Norman, literalmente, y el de Jacobo, de alguno de los dos, te dejan un poquito boquicerrado, boquicerrada, boquicerrade. Es difícil. La aproximación de otro abogado, del último, el que cierra el libro, de Jesús Robles, de Enjambre Digital, en ese entonces me parece, aspectos legales del anonimato en las comunicaciones, es algo así como después de toda esta golpiza, porque el libro, o sea, ya para este punto, ya ahora sí te sientes un poco magullada, magullado, ¿no? Magullade. Y Robles Maluf literalmente, pues, cierra con también unas páginas, unas cuantas páginas, en unas cuantas páginas, también es de los capítulos más pequeños en el texto, pero es literalmente una relatoría, una crónica de viaje, que como el capítulo anterior, pues te deja un poco en la necesidad de estar pensando, Jesús, desde el activismo, desde mancharse las botas de lodo, del modo que Norman, por supuesto, pues nos hace recorrer y nos pone a pensar, pues, en una reflexión que es inminente, en la necesidad de que este libro esté en nuestras manos, en la necesidad de Gunnar Wolf, que te intereses en probar la transdisciplina desde el páramo de la incertidumbre, porque cuando convocas a un encuentro con el que convocaste para que se den estas ponencias, pues puede caer, digamos, la mera multidisciplina, la interdisciplina, quizás a lo más, pero transdisciplinar justo desde la abogacía, transdisciplinar desde las formaciones que de muchas de estas autoras y autores tienen a la reflexión de las tecnologías del anonimato en Internet, literalmente es uno de los ejercicios transdisciplinarios más necesarios y sobre todo más retadores para el status quo, ¿no? Yo espero verdaderamente que los abuelos y las abuelas, les abueles del siglo XXII, ¿no? O del año 3001, como la canción de Piazzolla, sean abuelas y abuelos y abueles que se vuelvan a cuestionar o que vuelvan a tener cómodamente que asegurar que ellos pueden tener una vida privada, una vida anónima, una vida en Internet y no este páramo de mediaciones ilusorias. Muchas gracias, Gunnar, por este texto. Es una compilación verdaderamente poderosa. Y bueno, pues gracias además por este espacio para compartir. Digo, pocas veces puedes compartir tu experiencia tan sabrosamente como cuando presentas un libro. De veras, es invaluable para mí. Muchísimas gracias. Y de veras, ahora, Gunnar, tienes que chismearnos. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo terminamos en esto? Pues se me acaba la vacación, simplemente ver cómo hablan del trabajo que estuve aquí masticando en equipo por tanto tiempo. Digo, primero que nada, bueno, Chema no es que le haya llegado el libro al final del cuento y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Lo presentas o qué? Sino que pues él es de las personas que participó en este proyecto desde el principio y que pues le fue dando forma desde sus muy primeras etapas. Pero bueno, si vamos a empezar agradeciendo, pues bueno, esta vez sí no termino, ¿sí? Primero que nada, Hakluyt, que pues se niega a aparecer formalmente, me permitió que lo mencione, por aquí está el agradecimiento, pero él es el que hizo la primera gran curaduría, una lectura, homogeneización de estilo,
sugerir. Yo le di una lista de textos con un orden que me parecía sensato y pues después de leerlo un buen rato me regresó algo que no tenía nada que ver con lo que yo le había mandado. Realmente se nota cuando un profesional le mete tijera a tu trabajo y lo mejora. Entonces, pues, Hackley, muchísimas gracias. Le diste muchísima forma a este rollo que hicimos. Jacobo Nájera, que pues bueno, ya lo reseñó Chema como uno de los autores aquí y también de los que pues estuvo participando en diversas etapas del proyecto que llevamos de privacidad y anonimato. Pues de hecho él es el que inició este rollo. O sea, alguna vez se me acercó emocionado como siempre vive él, diciendo, oye, tengo este proyecto, ¿qué te parece si metemos tal cosa para que haya más relays de Tor en América Latina? Nunca me había puesto a pensar yo en, pues bueno, ¿dónde hay relays de Tor? ¿Por qué no hay más? ¿Qué problemas tenemos? ¿Cómo podemos incidir? ¿Cómo podemos detectar si se puede, si no se puede? En fin, pues nos metimos en una serie de honduras que, pues bueno, aquí está expuesta un pequeño pedacito, pero realmente, digamos, el que le dio la patada de inicio a todo este proyecto, pues fue Jacobo. Los chavos de laboratorio, tuvimos muchísima colaboración del LITSOL, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre en la Facultad de Ingeniería. Pues es un laboratorio de lo más sui generis, de lo más interesante. Es un grupo de cuates. Y yo soy formalmente el responsable de ese laboratorio, que, pues bueno, normalmente serán 5 o 6 personas, aunque en el canal ya pasen de 100 no sé cuántos. Pero bueno, cuando vivíamos en la universidad, pues siempre en el cubículo había 4 o 5 personas ahí haciendo su tarea, jugando algún videojuego. Pero lo divertido del asunto es que estaban pensando, quiero pensar que sigue siendo un espacio donde cada uno de ellos pone sus ideas y el único foco común que tenemos en el LITSOL es que nos importan las tecnologías libres, los estándares, la circulación de la información. Entonces, pues bueno, vamos, se me ocurrió plantear este proyecto porque, bueno, se presentó la oportunidad, pude hacerlo por primera vez, fue una experiencia muy divertida y se me hizo natural acercarme a los chavos de LITSOL, decirles, oigan, ¿cómo ven que acabo de cometer la tontería de hipotecar mi tiempo, mi vida, mi enfoque por 2 años? ¿Qué onda? ¿Cuento con ustedes? Pues sí, claro. Entonces, pues aquí los tuvimos preparando cursos, transcribiendo ponencias, llevando la lógica del auditorio, llevando la lógica de reservas de boletos, juntando un encuentro de Tor que de casualidad se dio en la Ciudad de México en el momento, en el día justo que yo quería hacer este encuentro y fue una sinergia preciosa. En fin, pues y no voy a seguir dando agradecimientos porque hay demasiados, ¿no? Vamos, tampoco se trata de que yo aquí me ponga a llorar de agradecimiento. Yo creo que todos los que no les estoy agradeciendo sabrán comprender que pues soy un hombre muy ocupado y no puedo estar perdiendo el tiempo en eso, ¿sí? Los quiero mucho. Pero bueno, me gusta mucho, digamos, todo como Chema resumió, presentó. Vamos, a fin de cuentas estamos hablando de el producto físico libro o su representación digital. Los que están en el viendo el pad, pues les puse ahí las ligas de donde se puede descargar, porque sí, nuestro mundo se está acercando de vuelta a la normalidad que teníamos cuando hicimos este trabajo. Estamos volviendo a activar todo, pero bueno, me han preguntado, oye, ¿y dónde puedo conseguir el libro? Híjole, pues la verdad es que yo no sé, porque la UNAM apenas está empezando a moverse como, ahora sí, como elefante reumático. Vamos a ser tal vez los últimos en empezarnos a mover en el país. Y bueno, cosa que yo agradezco, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la librería del Instituto de Investigaciones Económicas ya está abierta, pero me dicen que pues tienen que ir ahí a comprar el libro. ¿No? Pues descárguenlo, ¿no? Si entran a priv-anon, como privacidad-anonimato, privanon.unam.mx/libro, ahí lo pueden descargar. Lo pueden leer, lo pueden disfrutar o lo pueden odiar. No voy a volver a hacer yo un recuento, ya le tocó a Chema, ya escucharon de qué se trata y sería
sería necio, ¿no?, que yo les dijera por qué está tan chido el engrane y por qué creo que sí se logró esa anhelada transdisciplina, ¿no? Yo estoy muy, muy contento con lo que logramos. A fin de cuentas, nuestro planteamiento era, pues bueno, qué chido que haya herramientas de anonimato, de privacidad, pero pues qué hace falta ser nerd para usarlas, hace falta vivir colgado de Linux y saber distinguir la GPL de la BSD por su olor. Pues no, las herramientas de privacidad y anonimato no son para los enterados, no son para nuestro círculo, son para la población en general, son para la gente vulnerable. ¿Quién es población vulnerable? Pues aquellos que ponen contenidos en las redes que los pueden poner en jaque, que los pueden poner en peligro. Gente en nuestro país como los reporteros, como los abogados, como quien busca un familiar, como quien sea. Y sí, también gente mala, pero pues bueno, yo no me importa tanto dar herramientas para la gente mala, pero las herramientas las puede usar cualquiera. Entonces, pues lo que queríamos en un principio es hacer un proyecto. Además, yo vivo de, vamos, mi plaza como académico es en un instituto de ciencias sociales. Entonces, pues sí, los que me conocen saben que yo soy programador, soy desarrollador, me gusta, le tupo a lo técnico, pero no es lo que queremos, porque los técnicos no tenemos de qué preocuparnos. Los técnicos sabemos defendernos, pero estas herramientas son para mejorar la sociedad, son para darle herramientas a quienes verdaderamente las necesitan. Y hacia allá es hacia donde enfocamos nuestro trabajo. ¿Lo logramos? No sé, no lo puedo asegurar. Creo que apuntamos en el sentido correcto. Creo que hace falta muchísimo más, pero también me sorprendió mucho, digamos, yo entré a este proyecto creyendo, pues sí, que yo soy un iluminado, ¿no?, que todo mundo pues sigue desarrollando herramientas para los enterados. Y cuando me voy enterando de cómo ha avanzado Tor en los últimos 10 años desde que yo lo evalué, y por eso invité a Raúl a escribir, ¿no? Raúl me pidió, él es investigador de investigaciones económicas, él es mi usuario de red. Una vez me pidió, oye, ábreme puertos para que yo pueda usar Tor, porque pues es que la verdad siento muy gacho que me espíen. Pues mi conciencia dice, sí, claro, tengo que hacerlo, pero qué flojera echar a andar Tor, ¿no? No es fácil. Bueno, esto fue hace 10, 15 años. Hoy en día, la contraparte, y fue muy bonito, otro de los proyectos que hicimos, otro de los productos que hicimos como parte de este proyecto, pues fue dar un curso. Queríamos dar más, pero entre los paros y la pandemia y demás, pues quedó en un solo curso. Dimos un curso, tres chavos, bueno, dieron un curso tres chavos del ITSOL en la Facultad de Ciencias Políticas. Y una de las cosas que decíamos es, bueno, pues miren, ahora en su computadora van a bajar, van a instalar Tor y lo van a empezar a usar. Y bueno, una de las personas interesadas en tomar este curso era la administradora de red de Ciencias Políticas. Y dice, oye, tengo bloqueado Tor. La respuesta fue, mira, Irán no puede bloquear Tor, China no puede bloquear Tor, Uzbekistán no puede bloquear Tor, Rusia no puede bloquear Tor, Venezuela no puede bloquear Tor. ¿Tienes bloqueado Tor? A ver, clic. Ahí está, funciona. ¿Sí? ¿Y quién lo instaló? Pues no lo instalé yo, no lo instalaron los del ITSOL, lo instalaron chicas, chicos, estudiantes de ciencias políticas de primeros, de últimos semestres, algunos académicos de allá, pero no gente técnica. Entonces, ese gran paso que yo decía, sí, vamos a ayudar para que todos lo demos, ya estaba dado. Tal vez había que traducirlo un poquito y espero haber puesto nuestro granito de arena para acercarlo a los hispanoparlantes. Pero pues no se trata solo de hacer tecnología, se trata de hacer la tecnología pensando en los humanos. Y eso es lo que queremos. Pues bueno, yo voy a empezar a perseguirme la cola si no me callo. Entonces, déjenme leer porque veo que aquí ya hay alguna pregunta. Y bueno, Chema, abre tu micrófono. Y si alguien más de los que están conectados aquí a la sala VIP que tenemos derecho a transmitir por COA TV, bienvenidos. Obviamente también aquí está el buen Bosch. Él tuvo la sabiduría. Yo lo invité cuando empezamos con el proyecto a participar.
tuvo la sabiduría de esa que yo carezco por completo, de decir, mira, estoy hasta acá de chamba, si le entro, te voy a quedar mal, te voy a quedar a deber y eso no te conviene, así que mejor no le entro. De todos modos, pues, vamos, primero que nada te agradezco esa sabiduría y te agradezco que hayas estado ahí atento, que estés aquí con nosotros, aunque sea presentándonos y vigilando que nuestros beats se peinen adecuadamente. Y espero poder contar contigo en algún proyecto futuro. A ver, bueno, ¿algo extra, Chema? Bueno, esta idea justamente que, bueno, recalcar justamente esto que dices, Gunnar, sobre que más y más personas están utilizando Tor. Yo creo que justo el combo ganador, estaba leyendo justo una pregunta que se acaba de vertir, digamos, en el pad, alguna documentación recomendada para entrarle como mortal a Tor. Mira, la gran ventaja es que todos somos bien mortales, pero bien mortales. Entonces, lo padre de esto es que, bueno, yo creo que si de pronto nos sentimos lejanes al concepto de anonimato en Internet, ojalá verdaderamente que queramos perseguirlo, ¿no? Ojalá que, o sea, de veras, cada usuario que desiste de instalar WhatsApp en su teléfono, creo que es literalmente un paso chiquito hacia un mundo mejor. Lo sé por cierto, o sea, que me caiga en este instante el rayo. Fíjate que aquí entre los participantes del chat tenemos a Mark Zeta. Así que cuidado con lo que digas. Hola, sí, bueno, pegaron por ahí un gran recurso, tor.derechosdigitales.org. Se han aventado un mar de documentación, desde cómo usarlo como usuario, hasta cómo instalar relays, hasta cómo participar en el proyecto. Y bueno, precioso, sí. Lo mismo que decimos en los otros proyectos donde yo participo más. ¿Quieres participar? Tienes que participar. O sea, cada quien tiene un caminito para involucrarse con los proyectos completamente distinto de los demás. ¿Por qué? Pues porque cada individuo lo va a hacer desde donde él vive, desde donde él entiende, él, ella, donde cada uno de nosotros entendemos, ¿sale? No te podemos dar, pues por aquí se entra. Sin embargo, el trabajo que hicieron los de Derechos Digitales, entre paréntesis, con ellos también hicimos vinculación. Ellos me hicieron llegar en algún momento, creo que 15 o 20 computadoras Raspberry que regalamos para gente que quisiera poner relays de Tor en México. Ya no está activo este proyecto. Vamos, no tengo computadoras para regalarles, pero invito a todos los que quieran poner un relay. Con gusto les ayudamos. Es una gran contribución y fácil de hacer y riesgo cero, básicamente. Pues me toca leer aquí otra pregunta, ¿no? De hecho, la primera pregunta que veo aquí, ¿cómo podría ayudar a dar un conocimiento más general a los integrantes del IFT sobre el uso y la neutralidad de la red? ¿Esto podría minimizar lo que quieren hacer con el uso de plataformas digitales y nuestra libertad de expresión? ¿Creen que sería necesario en un futuro migrar este tipo de servicios de comunicación para poder preservar nuestra libertad ante los planteamientos que quieren hacer los del IFT? Mira, una gran herramienta es acercarnos a la gente que está ahí. Y hasta hay una que otra persona pensantes en el IFT. Hasta, sí, cómo no, sí. Sí, padrísimas. O sea, hay gente padrísima también. O sea, hay quienes me caen gordísimos, pero hay que... Pero gordísimos, guiño. Así ya, revelando el dato. Pero, claro que sí, no. Ahí, por supuesto, hay gente maravillosa ahí a bordo, como en muchos otros lugares. El tema es que yo siento que, por ejemplo, instancias como el IFT son preguntas muy buenas, bueno, en estas que hace el respetable, ¿no? Porque es muy lindo pensar justo que el problema de las instituciones es que tienen agendas, ¿no? Y esas agendas están, pues, muy normadas, pues, ¿no? No solo tiene agendas, tiene un diseño institucional para que no puedan salirse de ellas. Exacto. Y es muy riesgoso porque hay nodos justo muy ricos al interior del IFT de pensamiento. Pero,
digamos, hay un conjunto justo de abogados, de abogadas, abogados que están y de tecnólogos o técnicos, ¿no? Que justo están evitando que los rudos y las rudas se muevan del lugar. Y eso es algo que, por supuesto, es algo de lo que padecen las instituciones en cualquier espacio, en lo público, en lo privado. Yo creo, por ejemplo, cómo hacer llegar esta información al IFT, conociendo primero el IFT. El IFT, un poco para quienes nos ven más allá de el Río Bravo y al sur, más allá de los sueños, ¿no? Que todos nos vemos desde ahí. Hacia el sur todos son paraje de sueños. Entonces, donde nos encontramos ahí, pero que están lejos, digamos, del territorio mexicano, el IFT es el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México. Y bueno, se ha caracterizado justo bueno, más bien, hacia ahí se hizo famoso entre nuestra comunidad, la del activismo digital, por tomar o ser morosos primero en la toma de decisiones y de recomendaciones, o sea, tardarse mucho en operar cuando ya las adopciones y la tecnología, sobre todo la adopción tecnológica, va 10 años antes, o sea, después, ellos llegan a hacer su recomendación jocosa y también pues, caracterizar por hacerle caso a los pantalones equivocados, ¿no? Entonces, creo que cómo hacer llegar la voz al IFT o como sea su institución homóloga en cada país en América Latina, pues muy sencillo. Primero hay que entender cómo funcionan las instituciones. Hay que entender y desglosar, es complejísimo el IFT y como los otros institutos en este país, pero hay que tratar de entender primero cómo funcionan y también ver hasta dónde se puede normar por ahí. Y el resto es incomodarlos. O sea, el IFT puede normar, bueno, hay que impedirle hacer cosas que escuchar, o sea, que escuchen a las personas equivocadas, a los grupos de poder equivocados, o menos a las personas, más bien que escuchen a las personas, y sobre todo que se allane el territorio hacia un Internet verdaderamente sustentado en la utopía de la libertad y la, como escribiste, compañero, compañera, compañere, de la neutralidad, ¿no? Necesarísima, indispensable, pues. El problema de la gente en el IFT es que tienen, y otras instituciones, pues, tienen miedo de normar a partir, o recomendar, más bien, a partir justo de lo que puede no ser demasiado plausible. Internet no fue algo plausible, o sea, es este sueño de un conjunto de personas. No tiene por qué estar normado a través de eso. El anonimato tiene que ser justo esto. Lean el artículo. Bueno, yo por eso creo que este libro también se vuelve, perdón que lo diga ya, Gunnar, ahora sí ya, con esto más bien pensábamos terminar, digo, tenemos que terminar, pero el tema es que este libro también es un referente. Cómo comenzar a aprender sobre el anonimato antes de, incluso antes del recurso de derechos digitales. Y pusieron otro fenomenal, el de internetanónima.net. Incluso antes de tocar base ahí, que es estrictamente lo técnico, ya es un poco el uso, pasemos por aquí. Este libro justo tiene reflexiones padrísimas. ¿Por qué lo conecto con lo del IFT? Porque van a escuchar justamente a voces muy acordes. O sea, es decir, la voz de un proceso como el de Robles, como el de Jesús Robles. Y la voz, por ejemplo, de las autoras perdón, Solís y Alfredo Feliz. Reyes Kraft, también justo nos dan una visión de cómo opera, digamos, el litigio. Bueno, ellos no están hablando de litigio propiamente, pero la mirada, digamos, normativa. Y esto es bien útil. Así entendemos nuestras instituciones. Por eso les digo que es indispensable leer ese capítulo, como otras tantas miradas de abogados y abogadas, abogades que están justo desde esa tribuna. Esa sería quizás mi reflexión, Gunnar. Bueno, perdón que me extendí un poquito, pero sí es hablar de las instituciones, primero conociendo las instituciones y después viendo hasta dónde va a funcionar la institución, y el resto es, ¿saben? Uso de bazucas emocionales, bazucas ideológicas para derribar muros ideológicos, ¿no? Pues así se tiran, ¿no? O sea, no. Yo no estoy en el sueño de cambiar las instituciones. Desde la institución vamos a tener que hacer menos mal, ¿no? Hay que hacerlas eficaces, las instituciones para que sirvan a la ciudadanía, para obligarlas, ¿no? Para torcerlas, porque como instituciones y sus normas y sus estructuras complejas están
nacidas para no funcionar. Hay que hacer del IFT algo un poco más soñador. Elijan su institución, ¿no? Hackearla. Pero la manera de incidir es meterse, la manera de incidir es buscar. Digo, también es válido decir, pues no me representan, me voy por mi lado. Pero en el momento en que nos importa, en el momento en que buscamos incidir en la sociedad en grande, en la sociedad de gran escala, pues vamos a tener que lidiar con esos bichos. Y lidiar con ellos significa, pues, enterarnos quién está sentado, cuál es su estructura, a quién me conviene acercarme, a quién no me conviene acercarme, de esos hay muchos, y cómo, con qué discurso llegar, ¿no? Digo, veo que aquí hay varias preguntas en ese sentido, si es legal, si qué pasa si esto, qué pasa si el otro. Digo, no quiero convertir esto en una charla técnica, simplemente no venimos ni siquiera tecnológicamente preparados para hacer ahorita soporte, vi que ya hay varios anuncios, pero bueno, lo importante de todo esto es que hemos logrado, con apoyo de varios abogados, digamos, directamente a partir de este proyecto o en proyectos relacionados que nos fuimos conectando de diferentes maneras, hemos logrado asegurar, más allá de cualquier duda, que es legal usar y es legal proveer Tor en México y que no hay nada que temer. Aquí sí, no puedo decir que sea la misma situación para el resto de América Latina o del mundo. Ahí, pues cada país puede tener una realidad completamente distinta, pero en general no debería, digamos, como usuario no debería haber ningún problema mientras no haya leyes demasiado draconianas. Y como participante de la red, participante de Relays, es muy poco probable que en alguna geografía esté directamente penado. Ya luego, hablando de nodos de salida, bueno, ahí sí, tómenlo con pinzas y piénsenlo y estúdienlo. En México es legal, pero pueden tener, digamos, inconvenientes, no broncas legales, pero sí inconvenientes. Sabemos de gente que han tenido, digamos, un poquito más que inconvenientes, digamos, arrestos, confiscación de equipo en Sudamérica. Pero bueno, vamos, normalmente ha sido por cosas relacionadas que les encuentran un gancho en decir, ah, pero estás operando una red de anonimato. Sí, pero en lo que demuestro que eso es legal, pues ya me torcieron 6 meses sin mi computadora, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos, a mí eso es una de las cosas que más me parece valiosa del ejercicio que hicimos. Que fue documentar desde los puntos de vista del técnico, del abogado, del usuario y de todos los comentarios que pudimos obtener. Tristemente no pudimos incluir a varias voces que fueron parte de nuestro proyecto. Digo, porque a fin de cuentas, dar una ponencia y presentar un capítulo. Vamos, hay un trabajo que no siempre la gente tiene la capacidad, el tiempo, la cabeza para dedicarse a escribir, reescribir, completar un texto. Entonces se nos cayeron varias participaciones buenísimas que seguro hubieran hecho más rico este resultado. Pero bueno, vamos, como sea, me quedo extrañándolos. Dicen que no puede haber una fiesta perfecta, entonces tenemos que recordar a los que no llegaron. Y bueno, para el próximo proyecto los volveremos a invitar. Fíjate, Gunnar, que a propósito de las fiestas perfectas, yo creo que leyendo los comentarios, sí, una de las cosas, es decir, yo no estuve ni remotamente tan cerca involucrado con propiamente la realización del encuentro de Tor en México. Fue fascinante, fascinante ver reunidas a personas, uf, o sea, tan pues referentes, por supuesto, pero además tan involucradas con el proyecto que tanto amamos, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Pero, bueno, qué tanto nos representa, qué tanto nos sirve, qué tanto, caray, nos sostiene. Pero hubo sí algo bien interesante, lo veo en los comentarios, muy bonito, que hicieron las compañeras de Tormenta. Tormenta fue un grupo que nació, vamos a decirlo, a la sombra, porque estaban debajo de la reunión, pues estaban en un sótano.
a la sombra de la convocatoria, vamos a decirlo así, pero fue muy interesante porque fue literalmente la materialización justo de un ideario feminista, de una impronta feminista, estrictamente feminista, frente, valga la redundancia, a los conceptos de privacidad y anonimato en un contexto mexicano, latinoamericano, que de pronto se internacionaliza y se resume en un acto político que es la sororidad. Esto yo creo que justo es algo que, bueno, nosotros, digamos, desde nuestro mundo, pequeño mundo machín, ¿no? Tenemos que lograr a través de compilaciones, de, como dices, de congresos, entonces, bueno, lo que me parece muy significativo de este esfuerzo es que incluso antes de la materialización de este texto, este momentito por aquí está el texto, el fanzine que produjo ese mismo encuentro de mujeres, de feminismos, de luchas feministas conectadas justo con la reflexión del anonimato y la privacidad en Internet. Y es muy interesante, si tiene oportunidad por ahí, consigan también la publicación hermana de, pues como que nacieron en el mismo lugar, ¿no? Pero definitivamente en un contexto y en una lectura radicalmente distinta, radical de raíz, quiero decir, que no quede huella, que no. Diálogos feministas para las libertades y autocuidados digitales. Es una reflexión muy íntima a través de un fanzine, que literalmente puede ser, insisto, el contrapunto, ¿no? Ideal, además de las ilustraciones muy preciosas, ¿no? Los textos están hechos por las compañeras, justamente. Es un texto asombrosamente colaborativo, asombrosamente rico y contundente. Vivo, o sea, Por ejemplo, perdón que interrumpa aquí, pero sí, parte de lo, a ver, este libro nos tomó 3 años sacarlo. ¿Por qué nos tomó 3 años? Pues en buena parte, porque, pues bueno, para que la universidad me permita poner este simbolito aquí, pues tuvimos que pasar el dictamen, tuvimos que pasar un proceso de edición, un proceso de obtener el ISBN, todas esas formalidades que pues hacen que sea un producto muy rico y un producto del que estamos muy orgullosos y que me tienen muy contento, pero no es un producto vivo, resultado del encuentro, del preencuentro que tuvieron 3 días antes, que pueden entregar calientito y que permite que fluya la emoción, la adrenalina, el gusto, ¿no? A mí me encantó eso, vamos, de todo lo que a mí como machín me fue dado enterarme de Tormenta. Se me hizo un encuentro lleno de vida, lleno de energía, lleno de alegría y también pues de la realidad que indudablemente tiene muchos ángulos dolorosos. Claro, sí, no, totalmente, claro, qué bueno que lo dices así. Fíjate que esto que dices del asunto de la emoción, pero te voy a decir una cosa, creo que el libro, o sea, el texto permea, o sea, Mecanismos de Privacidad y Anonimato en redes, permea, sabes, en muchos momentos muy emocionales también. Hay textos que y digo pese porque, ya sabes, la escritura o académica o pretendidamente académica o todo lo que se le ponga, o sea, todo el proceso en medio o todos los en medios, a veces también nos roba, ¿no? Estas pasiones. También creo que dialoga de manera privilegiada, pues, con el final, te digo, del libro es estrujante. Y fíjate, es bien interesante porque ese final del libro es quizás el principio o sea, ¿sabes? Este puede ser, claro, el principio de este otro, ¿no? Qué Sí, se conectan muy interesante, qué bien. poderoso. Sí. Porque, bueno, tienen que conseguir ese también, por favor, ese también está en línea. Nada más que fíjense que de ese no tengo a la mano el vínculo. Igual no sé, uno, si tú lo No creo que tienes. buscando el título lo encontremos como primer hit. Que no quede huella, que no, probablemente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Los caminos O sea, ¿quién sabe quién te ha estado espiando últimamente en tu navegador, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí dependerá. Pero bueno. Lo interesante de esto es esto, que creo que sí se permea, Gunnar, o sea, sí hay un eje
muy emocionante en el texto, por supuesto en ambos, pero no porque este sea nada más emoción, esto es literalmente un cuestionamiento, es un fanzine que cuestiona. Pero ¿por qué lo vinculamos? Pues justamente porque, bueno, además el comentario, gracias, debe ser una compañía, porque dice el comentario del respetable que también está el proyecto de participación feminista en redes de anonimato en el que participó gente del Itzol, se llama Tormenta. Claro que está. Ah, mira, ya que está aquí el link, qué padre. Apareció la liga, el que no quede huella, perfecto. Yay, gracias. Derechos digitales. Ah, es que también, claro, derechos digitales estuvo involucrado, por supuesto, en que se materializara, digamos, esto como algo que podamos oler. Qué rico. A ver, no sé, ¿dónde es que se pone? Es A que no ver. estoy seguro. Big Blue Button, el medio que estamos usando aquí para conectarnos y para tener esta reunión, es mucho más normado que, digamos, un Jitsi. Entonces, creo que tú no puedes elegir, ah, mi computadora ahora va a compartir su pantalla. Ok, no sé. Pero bueno, los que nos estén siguiendo, espero que nos estén siguiendo en el path y lo vean, y si no, lo van a poder buscar, ¿no? Derechosdigitales.org, y dentro de eso algo que se llame Que no quede huella, y ahí lo encuentran. Sí, oye, fíjate que es qué bonito, porque la banda bandera, a quienes se les estima, están poniendo unos links bien bonitos. El de Milpa Digital. Incluso el recurso del training, o sea, el training oficial, digamos, de Tor Project, te digo oficial porque es el que está en el sitio de ellos, pero bueno, oficial ya es como un insulto, pero bueno. El oficial, justamente está padre ahí porque también tiene monitos y eso siempre es muy importante, se agradece, está muy bonito. Sí, vayan al pad, amigas, amigos, amigas, está padrísimo, están poniendo. Que no quede huella, que no. Pero voy a poner. Ah, bueno, voy a copiar este vínculo, compañero, compañera, compañere. Acaban de poner. Lo voy a poner acá arriba. Está ya dos veces en la página, de hecho. Una vez hasta arriba, y una vez en la línea 38. Ah, sí. Sí. Bueno, sí es cierto, aquí está el libro, qué padre. Gracias, amigas, amigos, amigues. Qué bonito. Sí, lo que pasa es que nacieron, estos libros nacieron el mismo día, o sea, emocional, o sea, digo, no el mismo día, pero quiero decir los Nació contenidos, el proceso. el proceso, o sea, está bien bonito. Además, ciertamente como estaban las compañeras del Itzol y las tutoras del Itzol y demás, pues, caray, qué proceso tan poderoso, ¿no? Por ejemplo, es que sí, yo creo que son complementarios en muchos sentidos, ¿no? Pero parece que hay más preguntas, bueno, ¿no? Por ahí te quedaba lo de. Me parece que lo que tenemos aquí apuntado lo hemos ido atendiendo puntualmente. Sí, claro, no, quizás nada más leer en voz alta un par de preguntas que están ahí de si se desconecta el país de internet, como pasó durante la primavera árabe. ¿Sigue funcionando la red Tor ayudando a comunicarnos con el resto del mundo? No. Claro, Contesta. disculpen, es que como mientras íbamos charlando. Y digamos, yo dije, no nos vamos a meter en lo técnico, pues lo fui respondiendo ahí, pero adelante, Chema, con Ah, no, toda no, es que legitimidad. decía. No, es que responde, yo supongo que fuiste tú mismo o una mano divina, ¿no? En el internet. Diseñó, si no hay red, no hay comunicación. Mientras haya red, puede haber por dónde circule Tor. En realidad, pues Tor es, digamos, una abstracción bonita, Es una capa superpuesta. Exacto, Una red de una. anonimato necesita una red base. Sobre un conjunto de nodos de la red base, la red de anonimato hace una malla opaca, oscura, pero necesita tener un sustrato. Si quitas el sustrato, vamos, yo no veo posible, yo no veo realmente posible, como no sea por una catástrofe, como un sismo de gran magnitud. Es lo más cercano que se me ocurre que podría causar disrupción en comunicaciones en México. Pero yo no veo que lo que pasó en países árabes, que son mucho más centralizados y con menos infraestructura tecnológica, no veo, y eso fue además hace 10 años, no veo que eso podría presentarse en México.
la realidad puede encargarse de demostrar que estoy equivocado. Podríamos tener un acto de censura a gran escala, pero creo que el costo sería demasiado alto para quien fuera que lo intentara. Creo que nadie va a jugar esa carta. Claro, sí. Sí, ¿no? O sea, las redes, bueno, ya. Es que nos vamos a meter ahí en un verdadero lío porque... a ver, vamos a ver. Pues estaba esa y pues sí, creo que ya está. Están poniendo unos links muy bonitos. Oye, ¿tú pusiste o una mano santa puso que ya está abriendo la librería de económicas? Ya está abriendo. Ya está abriendo por 4 horas al día. O sea, pueden ir a adquirir el objeto libro al instituto donde trabajo, a donde no me paro prácticamente nunca, pero ahí trabajo formalmente. Ahora sí que voy a cobrar y ni siquiera todos los meses. Pero bueno, sigo haciendo mi chamba y aquí está una de las pruebas. Claro. Ya está empezando a funcionar la librería, pero, pues bueno, ir a Ciudad Universitaria, buscar investigaciones económicas, ir a la librería, sé que pues es una friega para todos los que no vivimos a 15 metros de la puerta de entrada de la universidad, ¿no? Vamos, no, en nuestro instituto, hasta donde entiendo, no hace envíos, así que pues, los invito a hacerse del objeto libro digital, y bueno, si realmente quieren el libro físico, pues bienvenidos a echarse el viaje, avísenme si vienen por acá, igual y nos vemos en algún jardín para saludarnos. Sí, sí, padre. La verdad es que está padrísimo, porque más huele muy bien, huele al libro, y está muy padre, la portada está increíble. ¿Cómo fue la portada, eh? Esta es la primera vez que edito un libro en la que yo no soy, en que yo no soy el editor. Entonces, este es el primer libro que empujo, que no está hecho en LaTeX. Y extraño muchas cosas de la calidad de la edición de LaTeX. Los editores que lo hicieron son profesionales y se nota. O sea, tiene detalles, digamos, gráficos que yo no hubiera pensado, que yo no hubiera puesto en su lugar. Y está muy bien pulido. Pero bueno, no está hecho en LaTeX, tuve que usar horrible Office, que no se lo recomiendo a nadie. Por más libre que sea, horrible Office es morir un poco. Pero bueno. A veces hay que soltar un poquito del control. Sí, la portada es de Juan Carlos Burgoa, leo aquí. Uh-huh. Y bueno, pues... corrección, cuidado de la edición, edición de interiores, Marisol Simón. Y pues bueno, tiene la poderosa leyenda, copia este libro, se lee en múltiples lugares, de hecho parece que son en 2 lugares, yo voy a decir que no más nada. Entonces está muy bonito eso. Y bueno, no sé si los compañeros de justo saben cómo conseguir el físico de este, que también es una pequeña joya. Pues ya tenemos el digital, de este también tenemos el link digital. Ya sabemos que en el jardín más cercano a la casa de Gunnar se puede conseguir por ahora una copia en físico de este libro. Y probablemente también sea el caso del fanzine este emocionante, maravilloso de Las Tormentas. Sí, es un garbanzo de libra y es otro garbanzo de libra este Gunnar, el libro que nos hiciste favor de compilar. Yo creo que en serio es un muy buen punto de toque si queremos entrar a la red Tor. Digo, el Tor solo se puede usar, o sea, lo usas y ya, funciona, pero digamos entender jocosamente en pocas páginas, francamente, porque no es un libro muy, muy regordete, sí puede ser un buen instrumento darle una leída a esta pieza, porque pues te vas a enterar de buenos chismes. Y las perversiones de los autores y las autoras están bien padres. Entonces yo creo que sí, muchas gracias, Gunnar. La introducción de Gunnar está muy, muy linda también. Es, insisto, Ilvana. Uno no entiende por qué tan así, tan rápido, ya todo de jalón. Pero claro, es que tiene sentido, porque después todo se va a fragmentar. Está muy bien. Entonces, pues bueno, si quieren... perdón. ¿Qué creen que yo hasta este momento? Fíjense, hubo ahí un héroe.
Gato Viejuno desde el backstage, así nos, ¿saben? Hizo la magia de que ya podíamos compartir pantalla y no nos enteramos sino hasta unos minutos después. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? O sea, en Creo que tú puedes producción. compartir pantalla porque yo sigo siendo pedestre, pero bueno. O sea, en producciones que se hacen las magias, ¿eh? ¿Qué tal? Wow. Es como el jinete que a paso veloz aborda la locomotora. Muy bien. Sí, bueno, ya, no sé, pues, Vox, no sé cómo andemos de tiempo, de ánimos, de encantos. Eso se acaba muy pronto. Una vez comenzada una presentación del libro, pero pues ya nos dirán. No sé, Gunnar, ¿tú tienes algo más en mente? Pues yo estoy satisfecho con lo que he dicho. Si hay más cosas que decir, pues las seguimos diciendo. Pero estoy también perfectamente de acuerdo en dejarlo el resto como ejercicio para el lector. Sí, y insisto, no dejen de seguir a la banda bandita pues que participó en este proyecto. Cada nombre, cada voz, digamos, que aparece en este libro, pues es muy motivante. Sigan justo lo que ocurrió. ¿Sabes qué? Algo que es muy bonito es que hay que seguir contando la historia de este libro. Lo aprendí mucho de este otro. Contar la historia del proceso es lo más emocionante. Digo, la academia y como dices tú, tu salario en el instituto se justifica con el producto terminado, pero y en todas partes la institución así es de ruin, pero algo que es, digo, no hablo nada más, no hablo del instituto, no estoy ruineando al instituto. En general las instituciones son ruines con eso. Vivimos en un esquema ruin que nos requiere pensar en cuestiones monetarias. En producto, exactamente, en cadenas de producción como Biden, ¿no? Que está muy ocupado el presidente en que todos tengan su regalo de Navidad. Pero es muy bonito, justo decía que el proceso es el trabajo, ¿no? Entonces, lo que es fascinante, pues, de esto es pensar que estas piezas son el producto de un proceso y estos procesos valen la pena contarse, ¿no? O sea, contarse todo el tiempo, ¿no? Así que presenta mucho este libro, Gunnar, como este otro, como, pues nada, nos gusta mucho conocer y gracias por compartirnos, ¿no? Entonces, Bosch, pues no sé si. Y No, pues yo quiero. Fue magnífica, ¿no? La sesión, la presentación. Yo también lo que veo es esa capacidad de Gunnar y también también de Chema y de otra banda que, como decía al inicio, son como nuestros faros, de transitar varios espacios y vincularlos, ¿no? Esa parte, sí, multidisciplinar y transdisciplinar, pero no solamente en disciplinas académicas, sino también en diferentes sectores, o sea, poner pies sobre el movimiento, dentro del movimiento más activista o hacker, pero también en la academia, pero también en organizaciones de la sociedad civil un poco más establecidas. Entonces, esa posibilidad de tejer red, creo que nos da mucha luz, ¿no? Porque a veces, pues sí, en ciertos ámbitos o círculos, pues más autogestivos o más, pues que de alguna forma son más, que buscan la autonomía, se suele como, pues sí, como no ver o decir nada con la institución, nada con la academia, y como decían para el caso del IFT, creo que para lograr hacer cosas más potentes, habrá gente que tiene que estar allí, de conocer la lógica. Y creo que, pues en el caso de Gunnar, lo muestra con esa capacidad de poder desde la UNAM de hacerlo y hacerlo muy lindo, hacerlo bien, mostrarnos esa otra parte también luminosa de la academia, de la Universidad Nacional, que como universidad pública, pues también desde allí se pueden hacer cosas. Y bueno, creo que también, pues tanto la gente en el pub como la gente que está transmitiendo, recibiendo esta transmisión. De alguna forma ha recibido, yo creo que parte de lo cálido
que tiene Gunnar, ¿no? De su vocación docente de explicar siempre muy bien las cosas, y también de registrar y documentar, que creo que es esa parte de la cultura hacker que es bien necesaria y que al final de cuentas tener estos productos de documentación pues nos hacen muy felices también, y de alguna forma pues dejamos algo ahí para que la banda que viene atrás pueda continuarlo. Entonces, pues muchísimas gracias, nada más les agradezco por todo, y bueno, no se pierdan los siguientes libros de Gunnar, las siguientes charlas también, y todo lo que hacemos desde esta comunidad que pues año con año, y a pesar de tragedias y pandemias, pues y aunque sea a la distancia, pues la seguimos ahí manteniendo. Les mando un abrazo y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gunnar, por la invitación. Y gracias a todas, todes allá que pues, han tenido la paciencia de compartir con nosotras, con nosotros, con nosotres, digamos, esta fiesta, ¿no? Del lanzamiento de presentación. Ranchero cuateveoso, Así es. Yo metersoso. también estoy muy, muy agradecido por la invitación que nos hicieron aquí a presentar. Completamente de acuerdo con lo que dices, Bosch. Cuando me invitaron a presentar esto, digamos, en el entorno del rancho, en el entorno de Coa, pues es que no hay otro lugar donde esto quepa mejor. Vamos, yo no vivo en las sociedades autogestivas. Me encantan, pero yo no vivo ahí. Pero pues esto está hecho con el corazón de rancho. Y me encanta estar aquí con ustedes. Chao, hasta Chao. luego. Pregunta a Gato Viejuno que cuándo sale la película del libro. Es una película, sí.